Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Hoy es lunes 4 de febrero del 2019. Comienza la semana. Saludo ferviente, cariñoso, afectivo a cada uno de ustedes que ya están llegando a la plataforma. Gracias, Dios derrame bendiciones en ustedes y en sus hogares. Desde esta gran Babel de hierro que hoy amanece a 40 grados, la marmota ya dijo que la primavera ya está a pie del cañón. Buenos días, David, buenos días. ¿Cómo anda Dominicana? Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días a todos los que nos sintonizan. 9 de la mañana en New York y toda Norteamérica, a las 10 de la mañana en República Dominicana. Mira, Bolívar, aprovechando la felicitación que le doy a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Eco News Radio, decirle que en República Dominicana el cielo está completamente claro, una temperatura agradable. En cuanto al asunto del aspecto político, en Moca hubo una importante reunión de cuadros del PLD y personalidades independientes de las organizaciones políticas, los cuales se pronunciaron a favor de una precandidatura a la alcaldía de este municipio que podría encabezarla el licenciado Diloné Ovalle, quien aspiró a esa posición en las elecciones pasadas. El señor gobernador, el señor Diloné Ovalle, es el actual gobernador de la provincia de Espaillat y ha venido realizando una gran labor a todo lo largo y ancho de la provincia. Claro, el presidente de la República o la presidencia de la República, el gobierno central, le ha dado la logística necesaria para el levantamiento de obras de infraestructura y obras viales que se observan a todo lo largo y ancho de tanto del municipio de Moca como de la provincia. Ese podría ser el aval en el cual él podría apoyarse para candidatearse y lograr éxito en esa posición que aspira. En vista de que el actual ayuntamiento, la actual alcaldía, adolece de muchos problemas, adolece de situaciones a resolver, como son casos de corrupción que se han suscitado allí, y la falta de coherencia que hay entre el sector que legisla a lo interno de ese ayuntamiento, que es el cuerpo de regidores, y el actual administrador, el doctor López. Eso podría darle grande beneficio a la posición o a la actitud que está asumiendo el gobernador de aspirar a esa posición para sustituir al actual alcalde Ángel López. Eso es lo que hay por ahora. La precandidatura de Diloné Ovalle ha suscitado algunas polémicas, porque mientras hay una parte del grupo que le sigue a Diloné que dice que hay que enfrentar la corrupción, la impunidad y la doble moral, por otro lado hay otro sector que dice que no debe hacerse eso, porque ese es el discurso de la oposición que tiene contra el gobierno de Leonel Fernández. Eso es a lo interno del equipo de Diloné, porque ya se está reflejando públicamente mediante polémicas que se están dando por las redes sociales, donde una gran parte de los que siguen a Diloné dicen que a Diloné hay que venderlo como un hombre pulcro, un hombre sobrio, un hombre incorruptible, y que hay que seguir luchando contra la corrupción y hay que seguir luchando contra la impunidad y contra la doble moral. Mientras que el otro sector, el sector oficialista, muy arraigado, dice que no, que ese no debe ser el discurso, porque eso chocaría con el Partido de Liberación Dominicana y coincidiría entonces con la oposición al gobierno de Danilo Medina. Esa es
lo que hay más o menos. Al ver, al escucharte, que no sé, me llegan tantas cosas a la cabeza, pero al escucharte me doy cuenta que Diloné no tiene posibilidad. Si no ha comenzado la campaña, ya se está matando el equipo interno de él. ¿A dónde va? ¿Cuál es el futuro? Diloné no cree en trabajo en equipo. Yo veía imágenes y escuchaba audios de lo que aconteció en el club donde se efectuó la actividad y veo que falta gente de calibre ahí. Leía el artículo de Elba Lucía López, muy, muy acertado y muy sopesado, por cierto. Entonces, cuando Elba, con la frialdad que le caracteriza, hace este tipo de análisis y a los mocanos que estamos fuera nos pone de cara al sol la realidad. Y ahora tú apareces con una información de una crisis a lo interno. Y yo sabiendo que yo, Bolívar Balcácer, sabiendo porque se lo dije en el patio de mi padre en junio, cuando estuve en Dominicana, mayo, junio, yo sé que Diloné no le gusta trabajar en equipo. Y sé que como no le gusta trabajar en equipo, él va a recurrir a una serie de cacolocos que hay en Moca, que se creen megafiguras de la política, que no son más que putas simpantes, que ayer eran PRDistas y después eran PLDistas y fueron reformistas cuando le convino sin tener que decirlo públicamente, pero asesoraban a gente del Partido Reformista, gente que privan en serio, pero se favorecieron de corruptos políticos que estuvieron en ultramar. Entonces, si Diloné o Báyez no crea un equipo sólido y creíble, no con Sanquimpanqui de la política, que creen que estamos todavía en los años 70 y se le ha olvidado que el mundo cambió. Y se lo demostró anoche, se le demostró al mundo anoche. Lo que había hecho Obama en Estados Unidos quedó demostrado anoche en El Salvador. Nayib no tenía un centavo. Nayib solamente buscó a los amigos que tenía en el internet y logró la hazaña que vamos a analizar más adelante a través de las redes sociales. Diloné no cree en equipo, cree tampoco en equipo, que da vergüenza a mí, vergüenza ajena me da. Leer en mi celular notas de Diloné escritas por él mismo, por Dios. ¿Me va usted a decir a mí que un carajo a la vela, que ha sido un frustrado, un amargado, lleno de raíces de amargura, sin luces, que todos sus amigos lo dejaron afuera y atrás, va a dirigirle el operativo de Diloné? Entonces, ¿de qué valió el trabajo de Diloné? ¿De qué ha valido el esfuerzo? Estamos hablando de una postura que mantiene Elba Lucía a través de un artículo. Lo que tú acabas de decir, pero no estamos contando que la gente de Baré le va a dar hasta con el cubo del agua, Diloné, porque no lo quieren. Eso quedó demostrado ahora. Esa campana se salva porque el remeneo Danilo Almanzar le tira la toalla con el micrófono porque hasta el moderador que buscó no servía. Diloné tiene gente a su alrededor, muy cercanas, que en vez de hacerle bien, le van a hacer daño, mucho daño. Entonces tiene que hilvanar con un buen pincel y un buen buril para poder hacer una obra maestra que no dañe lo poco que ha hecho. Porque en el lío del quítate que te tumbo con Barete en Nueva York, a Diloné como a Baré le ganaron enemigos gratuitos que eran aliados, que ya no quieren joder con Diloné, ni con Baré, ni con nadie. Entonces él tiene que hilvanar, porque Moca no puede seguir en un dime y direte con un paquete de borregos que creen que porque leyeron a Lenin y a Marx y a Engels son verdaderos políticos cuando lo que son es atrasados. Y no van a seguir creciendo porque ya su tope llegó. Llegó.
siguen todavía entre Salsi Puede, Los Mangos, Guachupita, Maco Tibio. Ahí es que están todavía. Y el mundo cambió, Dilonés. Tiene que buscar gente de peso moral, de peso cultural. No tipos que te están repitiendo la misma mierda de Julio Jaime Julia. Que se quedaron tan atrasados, que no entendieron hasta dónde voló José Rafael Antigua, hasta dónde voló José Rafael Vargas. Que no entendieron hasta dónde voló Adriano Miguel Tejada, porque esos mediocres lo que han sabido ser es letrineros. Carlos Pérez. El mismo Carlos Pérez que creció, voló. Monín voló. Ramiro Elba. Guzmán, Elba. A Elba Lucía no le han dado oportunidad porque le temen a esa capacidad, a ese cerebro. Entonces estos tipos, sin cerebro y sin capacidad. O sea, tiene que sacarse de la cabeza de Diloneo Valle que Emeraldo murió. Eso fue historia pasada. Ya Emeraldo no existe. Emeraldo se fue a otro plano. Y la sombra de Emeraldo no puede estancar el crecimiento de un hombre que necesita equipo. Porque si no trabaja en equipo, usted, mi querido Diloneo Valle, se jodió. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. Bien, la noticia más importante, entre muchas que hay. Antes, déjenme saludar a los muchachos porque entramos directo a la batalla. Pero tengo conmigo ahí a Dani Rojas, que ya hizo su entrada. Danilo Almanzar, El Remeneo, Teresa López, gracias, buenos días a todos. Buenos días, Lourdes de la Cruz, Marisol Bencosma, Alejandro Lizardo, buenos días. Milenita Altagracia Ruiz, muy buenos días en este comienzo de semana para conocer lo que se mueve. Muchas bendiciones. Miguel Rodríguez, gracias. Miguel Alberto Bullamora en Colombia, gracias, hermano, por estar ahí. Buenos días, en sintonía, hermanos y amigos. Saludos afectuosos en la distancia virtual. Buenos días desde Carolina del Norte a Miguel Rodríguez. Gracias, Pablo Rodríguez también. Heribertina Salcedo, buenos días. Alba Álvarez, buenos días. Wellington Durán, Juana Tejada. Buenos días, Soraya Almanzar. Buenos días también a Maricefa Reyes. Jackie Luna, buenos días. Chiqui de Los Ángeles, Ureña. Máximo Padilla, pa'lante, maestro. Todavía hay patria grande de Duarte. Y somos nosotros que tenemos que apoyar esta generación y el país. Bendiciones, pa'lante. Buenos días al Príncipe Hinoa, Luis A. Díaz en Puerto Rico. Bendiciones desde la Gran Babel de Hierro. Le decía que anoche el mundo recibió una noticia de suma importancia del Pulgarcito de América. Es el triunfo de mi amigo Nayib Bukele, quien ganó la presidencia y, como él mismo decía en el discurso de anoche, también derrotó a la posguerra que queda atrás. Está siendo amonestado por la Junta de Elecciones de El Salvador porque había dado unas declaraciones en pleno proceso de elecciones violentando normas que se habían establecido. Nosotros logramos anoche varios cortes. Vamos a escuchar primero a Nayib cuando anuncia su triunfo. Escuchemos. Este día 3 de febrero de 2019, El Salvador ha pasado la página de la posguerra. Y ahora podemos empezar a ver ese futuro. Primero, quiero aprovechar para invitar a todos los salvadoreños a celebrar la victoria del pueblo salvadoreño sobre el bipartidismo en la Plaza Corazón. Nos vemos todos en la Plaza Corazón de nuestro revitalizado centro histórico. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga al Salvador y muchas gracias a todos. Esas fueron las palabras de Nayib Bukele, pero también logramos palabra de Carlos Calleja, candidato de Arena, que fue el que estuvo más cerca, perdedor. Escuchemos a Carlos. Antes que nada quisiera agradecer a todos los salvadoreños
que salieron a votar por nosotros hoy y que los últimos meses se han ido sumando a nuestro proyecto. Gracias de corazón. Quiero agradecer también muchísimo a los partidos políticos de la coalición, comenzando con mi partido Arena, como también los partidos PCN, PDC y DS, que tuvieron la visión y la voluntad de abrir sus brazos y abrazar este proyecto que buscaba construir y que seguirá buscando construir una nueva visión para nuestro país. Hermanos salvadoreños, como dije siempre, y como alguien que respeta la institucionalidad de este país, reconocemos los resultados de esta elección y vamos a llamar al presidente electo para desearle la mejor suerte en los desafíos y los retos que enfrentamos para el bien de todos los salvadoreños. Yo creo que en cada elección es importante reflexionar. Esta elección nos deja diferentes elementos que hay que reflexionar desde la convocatoria hasta el resultado del sí. Y mi llamado a todos los salvadoreños es que tomemos el tiempo necesario para reflexionar y pensar profundamente de qué podemos hacer juntos los salvadoreños, unidos, para construir un mejor país. Yo, como dije desde el inicio, voy a regresar a mi trinchera, donde estaba antes, generando oportunidades, trabajando desde la empresa privada, pero también en lo social, con la fundación, para apoyar el desarrollo económico y social de nuestro país. Ha ganado la democracia. Tengo otras cosas, pero quiero escuchar primero a David con relación a este triunfo de Nayib Bukele en El Salvador anoche. Un ejemplo de democracia, un ejemplo de disciplina, un ejemplo, a pesar de los problemas que tiene El Salvador y de la pequeñez del país. Un país pequeño, hermoso, muy educada la gente. Pero se demostró, y hubo una abstención terrible de un 60% en las votaciones, pero se demostró. Quiero felicitar sobre todo a Julio Olivo, el presidente de la Junta Central de El Salvador. ¡Qué integridad! En cuestión de 3 horas, ellos ya tenían todo computado, todo cotejado, y le habían dado al mundo un informe pormenorizado de lo que había acontecido. Nayib, desde el año pasado, estuvo trabajando con todas las redes sociales, usó todos sus amigos a lo largo y ancho del mundo. Se usaron todos los recursos de la tecnología, y de hecho Nayib es un experto en marketing virtual. Y quizá por eso pudimos hacer una empatía con muchos compañeros en muchos países de América Latina, que anoche todavía estábamos muy atentos de lo que venía aconteciendo y siguiendo paso a paso lo que estaba sucediendo. La prensa del Salvador, un trabajo encomiable, un trabajo limpio, diáfano, totalmente puro. Y debo felicitar a todos los canales, a los medios de la televisión del gobierno, a los medios independientes y a los medios tradicionales del Salvador. Las iglesias cristianas con emisoras de radio en El Salvador también dijeron presente para que el mundo entendiera lo que era hacer una elección limpia en un país convulso. Y qué bueno que eso pasara. Me gustaría, David, escuchar tu opinión antes de darle paso a otros compañeros del Salvador que tengo ya procesados. Parte de tu interesante planteamiento, yo iba también en esa misma dirección. Y quiero felicitarte a ti desde el punto de vista personal, porque a través de la Federación de Periodistas Digitales en todo el mundo, se hicieron eco del llamado
de votar por lo mejor en El Salvador, por lo que era lo ideal frente a dos posiciones radicales que hay allí en esa hermosa nación, que es el Partido Arena, de tendencia completamente ultraderechista, y los Farabundo Martí del otro lado, de tendencia marxista radicales. Mientras este muchacho, de una tendencia demócrata cristiana, con un discurso humilde, pero consistente, de una labor que hizo como alcalde de la ciudad de El Salvador, esa gran ciudad de El Salvador, hizo un buen trabajo porque se nutrió de los mejores hombres y mujeres de El Salvador para hacer una buena administración, una buena gerencia de esa alcaldía de El Salvador, y se ganó el aprecio de toda esa ciudad y de toda la República Salvadoreña. Ese fue gran aval, porque hizo un trabajo no corruptible, porque hizo un trabajo a favor de la municipalidad y a favor de su pueblo. Y hoy, entonces, el pueblo lo premia, sin tener recursos económicos, sin tener que estar haciendo maniobras fraudulentas por ahí, sin tener que valerse de la doble moral. No, todo lo contrario. Se valió de las redes sociales, de sus amigos de las redes sociales, de él como miembro también de la Federación de Periodistas Digitales. También se valió de nosotros y ahí hizo el trabajo. Porque el pueblo latinoamericano, el pueblo de América, lo que busca es gente sana, gente que no esté comprometida ni con los corruptos ni con los corruptores. Es que unos nuevos soplos de libertad y de dignidad está surgiendo en América. Por eso América quiere salir del chavismo en Venezuela. Por eso América quiere salir de la corrupción en Dominicana. Por eso América quiere salir de la represión y de la falta de libertad en el pueblo de Nicaragua. Por eso el pueblo salvadoreño votó por lo mejor, por una persona de Dios y una persona que cree en la libre expresión del pensamiento y que cree en el ejercicio sano de las cosas que deben de administrarse sin tener que caer en actos de corrupción. Felicito a través de la Federación a ese nuevo presidente del Salvador, quien es tu amigo personal, Bolívar. Muchas gracias. Bien, anoche mismo contactamos a Salvador Samayoa, Mauricio Chousi y Roberto Rubio, que son analistas políticos de El Salvador. Escuchemos por separado lo que estos tres gurúses de la política interna de El Salvador dicen, los pros y los contra, y todavía el por qué Nayib Bukele no había dado una ruta de lo que haría, porque se ganó la presidencia, pero no tiene Cámara de Diputados, no tiene Cámara de Senadores, y hay que hacer un trabajo ahora sostenido cara a cara para poder paliar necesidades muy profundas y deudas muy profundas que adquirió El Salvador en gobiernos de la posguerra, como le llaman allí. Pero escuchemos a estos tres hermanos y amigos, Salvador Samayoa, Mauricio Chougui y Roberto Rubio. Escuchemos qué nos dijeron a larga distancia. Hemos remontado la página de la posguerra. ¿Qué le suena? Bueno, para mí era importante para efecto posguerra política que el frente perdiera. O sea, era importante que ganara, como efectivamente lo hizo. Y era importante que en una elección perdiera y que entregara el gobierno. Yo creo que eso, en cierto sentido, sí, efectivamente, es un elemento de un fin de la posguerra política. Tuvimos a un partido que peleó de un lado, hoy tuvimos el otro partido que peleó por el otro lado, y democráticamente
ambos han terminado sus elecciones y han entregado el poder. O sea, que Vito, de esa perspectiva, yo creo que efectivamente hay un fin de posguerra. Ahora falta ver a qué nos enfrentamos, ¿verdad? Es decir, si estamos frente a un chavismo salvadoreñizado, en lo que vamos a tener es una debilidad de los partidos intencionalmente desde el gobierno, provocada la debilidad de los partidos tradicionales, o si lo que vamos a tener es la construcción de una nueva institucionalidad democrática. Eso es lo que faltará por ver. No hay en el discurso del triunfo ninguna señal que nos indique que va a poder ir a algún lado, así que igual vamos a tener que seguir esperando. Ok, Salvador, ¿echaste algo de menos? Bueno, es que en realidad no dijo nada, pero lo importante, yo creo que terminar la posguerra de alguna manera sí es una buena tesis, digamos. En algún momento tenía que llegar, no iban a estar eternamente dividiéndose el poder entre los dos mismos partidos. Esto precisamente es el resultado que tanto desprecian al hablar de la posguerra. Este es el resultado de la democracia que construimos. El hecho mismo que ahora pueda una tercera fuerza llegar, desafiar a los poderes establecidos y democráticamente acceder al poder por unas elecciones libres. Ojalá que esa institucionalidad que creamos en las décadas anteriores y que ha hecho posible ahora el triunfo del señor Bukele, que la honren y que la respeten, y que no ocurra lo que ha ocurrido en otros países, que llegan al poder y ya no respetan la democracia y ya no hay manera de moverlos de ahí. Yo le deseo todo lo mejor al señor Bukele, porque si él hace buen gobierno, eso significará que el país también estará bien. Pero sí, le vamos a exigir, por supuesto, enhorabuena por haber terminado la posguerra, como él dice. Vamos a ver si la era que ahora se inaugura de verdad trae mejores réditos para el país en lo social, en lo económico y en lo político. Mauricio. Yo creo que realmente es un gran avance para la democracia de este país lo que hemos estado viendo. Es un gran avance esperaría que este gran avance se refleje en que los otros dos partidos entiendan cuáles fueron los errores que cometieron, que entiendan que eso tiene que quedar atrás, y sobre todo una cosa que es muy importante, y es que hay que celebrar también. El tema para mí es también, creo que hay que felicitar la organización del Tribunal Supremo Electoral. Las cosas han marchado bastante bien, tenemos resultados temprano y resultados que nos permiten salir adelante y tener una posición. Yo coincido contigo, creo que hay que felicitar al ganador y hacerle ver de que todas las fuerzas políticas tendrán que ayudar a sacar adelante el país. Roberto, últimas palabras, ¿no? Yo lo que esperaría es que el nuevo presidente, que se va a encontrar con una institucionalidad, digamos, no favorable, que va a requerir una gran capacidad de negociación y madurez política, la tentación de anular esa institucionalidad que le incomoda no sea el rumbo que se tome. Porque hay dos opciones. Ante ese panorama que va a encontrar de una institucionalidad no favorable, es, o yo me entiendo en términos democráticos con esa institucionalidad, con todas las limitaciones del caso, yo trato de sacar adelante, digamos, con esas limitaciones al país, o yo me enfrento a esa institucionalidad con la tentación de quererla anular. Hay rasgos que, digo, preocupan, de intolerancia a la crítica. En el caso, pues, nuestro, donde uno ha denunciado la corrupción, vamos a estar vigilantes, obviamente, ¿no? Sobre todo del tema de la corrupción, vamos a estar vigilantes de cómo se conduce también la economía del país y ver de cómo se comportan, cuál es el equipo, porque la incertidumbre es lo que planea en esto, porque no sabemos cómo va a abordar los graves problemas del país, no lo sabemos. Recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Nosotros tratamos de traer la noticia a la mesa.
La misión suya es reproducir estas emisiones. Me decía hace unos días José Bejarán, que fue de las últimas estrellas de Radio 1000, con quien me unen vínculos muy estrechos. Me decía, qué bueno, qué bien, qué orgulloso me siento, maestro, de poder sentarme en mi casa con mis hijas, con mi hija y con mi esposa, a escuchar lo que usted y su hermano están haciendo y poderme nutrir en 60 minutos de todo lo que pasa en el mundo. Y realmente eso es lo que buscamos, que ustedes puedan tener noticia fresca y rápida. Tienen el caso de Nayí anoche. No bien terminó, ya nosotros teníamos todo listo. Íbamos amarrando paso por paso lo que iba a acontecer. Y cada día pues se suman más de ustedes al proyecto. El caso de Isela Santos, de Luz J. Martínez, de Luis Díaz, Ángel Grullón, Juan Pujols, que ha sido un batallador con nosotros del principio, Miguel Rodríguez, que siempre nos visita, Dani Rojas, Alberto Guzmán, Elías Barrera Corporán, que a pesar de los múltiples compromisos que tienen en el consulado, saca tiempo para escucharnos, Máximo Padilla, por igual, Alberto Guzmán, buenos días para esa audiencia que le da importancia a este noticiero internacional, que nos mantiene informado brevemente de lo que pasa en el mundo. Saludos Bolívar y David. Gracias, Alberto. Katia Rousseau en Cuba y Jay Bautista, que está aquí en la ciudad de Nueva York. Siguen los problemas con Venezuela. Maduro tajante. La ayuda humanitaria no va porque es un engaño. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Eh? La ayuda humanitaria no va porque es un engaño. Lo que indica que ese pueblo, cuando comience a ver esas cajas en la frontera con Colombia, entonces le va a crear un problema sobre el problema que ya tienen estos cacos calientes de Venezuela. Es nefasta la decisión de Sánchez de reconocer a Guaidó como presidente, dice Maduro. Hoy también amanece Cabello. Hoy retumba el por ahora y para siempre, más fuerte que nunca. Eso es en alusión al 4 de febrero del 92, cuando Chávez hizo su primera intentona contra Carlos Andrés Pérez. El mundo sigue su agitado curso. Francia, España y otros países hoy le dan apoyo a Guaidó. Y mientras esos países se unen, Irán dice que ayudará en todos los órdenes a Venezuela. Vamos a Venezuela y escuchemos lo que está pasando. Irán. En una entrevista exclusiva al alto diplomático iraní, Hossein Amir Abdollahian afirmó que Irán aboga por el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. La autoridad persa afirmó que en caso de que haya una petición por parte de las autoridades gubernamentales venezolanas, Irán está dispuesto a enviar asesores militares y contribuir con su experiencia a contrarrestar la injerencia extranjera. Saben, nuestra postura básica consiste en que la República Islámica de Irán pueda otorgar cualquier ayuda que se pida por parte de las autoridades venezolanas en el ámbito político, mediático, espiritual o en la asesoría militar. Enfatizamos en que el señor Guaidó es uno de los hijos de Venezuela y que los opositores al señor Maduro se deben sentar a la mesa de diálogo y resolver sus problemas antes de que los estadounidenses, con sus políticas destructivas, lleven a Venezuela al caos y a la inestabilidad. El ex vicecanciller iraní también criticó el hecho de reconocer al diputado Juan Guaidó como presidente interino por algunos países de la región. Quiero decir que esta acción amarga también ocurrió hace unos años para Irak y Siria en nuestra región. Los vecinos que adquirieron las mismas políticas de Estados Unidos al respecto fueron los que sufrieron más daño, pero luego se dieron cuenta de su error y entendieron que son los países de una región los que deben convivir y apoyarse entre sí. Amir Abdollahian subrayó que el presidente Maduro, por heredar la legitimidad del difunto comandante Chávez, podría resolver la crisis que enfrenta el país mediante el diálogo y la diplomacia.
diálogo y diplomacia. Todo indica que no va a haber ni diálogo ni diplomacia, sino plomo. Nicolás Maduro hizo un nuevo llamado a rechazar la ayuda humanitaria organizada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para enfrentar la crisis que padece el país. A Venezuela no puede dársele una promesa de una supuesta ayuda humanitaria. A Venezuela debe convocársele al trabajo, a la producción, al crecimiento de nuestra economía. No somos mendigos de nadie. ¿O ustedes quieren ver a nuestra patria convertida en una patria de esclavos y mendigos? Rechazamos el show de esta oligarquía, manifestó. Afirmó que va a rectificar y escuchar al pueblo, a la vez que rechazó nuevamente una supuesta intervención militar por parte del gobierno de Estados Unidos. Hay quienes amenazan a Venezuela con una intervención gringa. Hago un llamado al pueblo para que en una sola voz rechacemos el uso de la fuerza militar gringa contra el pueblo pacífico de Venezuela, expresó Maduro. Señaló que se ha construido una fortaleza institucional a prueba de conspiraciones y lo que consideró un poder militar respetable. Lo más valioso es la moral de ustedes, soldados de la patria. Su moral, su convicción, hoy está a prueba. Soldados de la patria. Le está hablando a los guardias, no al pueblo, ¿eh? Ya le dijo al pueblo que no van a recibir la boronita alimenticia que le quieren mandar desde aquí. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, Bolívar, la situación es ya planteada. Se ha agotado prácticamente la gestión en base a buscarle una salida diplomática al conflicto, a la crisis venezolana. Ya los países se han manifestado desde el punto de vista unilateral y hasta desde el punto de vista multilateral. Grandes bloques del globo terráqueo también se ha hecho eco de esta situación y han buscado por todos los medios una salida pacífica, una salida amigable, una salida que no sea necesario lo que se llama un derramamiento de sangre del pueblo venezolano. Evitar una guerra civil, evitar una confrontación entre hermanos. Eso ha sido el papel de los grandes bloques del mundo, principalmente la Unión Europea, la misma Organización de Estados Americanos, OEA, algunas posiciones encontradas dentro de la ONU, pero ya parece que el diálogo se ha agotado y en cualquier momento la opción sería por parte de los Estados Unidos, que son los que se sienten más afectados por la actitud guerrerista que tiene Chávez de asumir entonces una posición completamente militar por parte de los Estados Unidos. Si hay una confrontación entre Estados Unidos directa ya desde el punto de vista militar con Venezuela, otros países podrían verse envueltos en ese conflicto, el cual lamentaremos todo en América, lamentaremos todos en América. Sin embargo, mientras esto ocurre por este lado, los rusos se llevan la riqueza del pueblo venezolano. Mientras nosotros por aquí estamos pendientes al desenlace de esa situación en Venezuela, los chinos se aprovechan de esta crisis que sacude a todo Venezuela y a los países hermanos de Sudamérica. Es decir que yo creo que estamos viviendo momentos críticos y los culpables de esa situación son los dirigentes políticos y militares de Venezuela que en sus intereses personales que los pueblo. Eso es lamentable, Bolívar. Adelante. Bien, vamos a escuchar entonces, a propósito de ese análisis que acaba de hacer David, cómo sigue la crisis, ya vista desde un plano más amplio,
informativamente hablando. Escuchemos. All options are on the table. Con respecto a Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, dejando claro que la vía armada no está descartada, mientras se aplican sanciones orientadas a derrocar a Nicolás Maduro. Según este experto, la intervención beneficiaría a la industria petrolera estadounidense. Several government officials have... Varios oficiales del gobierno de Estados Unidos han dejado muy claro a través de manifestaciones públicas y en video que la intención de derrocar al gobierno de Venezuela incluye beneficios para las compañías petroleras. Miembros del entorno más cercano a Donald Trump no se ahorraron palabras para explicar los beneficios que acarrearía el petróleo venezolano. John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional, dijo en una entrevista a Fox News que le gustaría ver a las compañías estadounidenses beneficiarse de las reservas petroleras de Venezuela, ya sea privatizándolas o a través de contratos con PDVSA. Por su lado, Steve Mnuchin dijo que las sanciones están orientadas a reducir la producción del petróleo venezolano, con la consecuente alza de la producción en los países de Medio Oriente. Por cualquier compra de petróleo venezolano por parte de entidades de Estados Unidos, el dinero tendrá que ir a cuentas bloqueadas. Si los venezolanos quieren vendernos petróleo, ese dinero tendrá que ir a cuentas bloqueadas. De lo contrario, no lo compraremos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que si las sanciones que están imponiendo a Venezuela ocasionan que baje su producción, los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente podrán beneficiarse incrementando su producción. Llama la atención que a la guerra psicológica se haya sumado una abierta retórica sobre el petróleo venezolano. Refleja una creciente impunidad de parte de la élite. Es como si ya no necesitaran fingir. Demuestra un creciente nivel de impunidad para beneficiar a compañías petroleras. ¿Por qué deberíamos creerles cuando dicen que planean intervenir en Venezuela por los derechos humanos? La historia tiene paralelos. Ignorarlos llevan a repetir errores que se convirtieron en tragedias. Las declaraciones de Bolton y Mnuchin coinciden con el llamado Reporte Chilcot sobre la invasión a Irak, en el que se documentan los planes de las grandes corporaciones británicas y estadounidenses por hacerse del control del petróleo iraquí en la era post-Saddam Hussein. El problema no es que nos mientan, el problema es que les creamos. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Hay problemas en Dominicana. PRM ve niveles de corrupción, hacen impostergable corregir rumbo de República Dominicana. Amarante Vareta asegura será el sucesor de Danilo en la presidencia. A Danilo se le olvidan las cosas. Leonel dice que tiene 2 millones que garantizan el triunfo del PLD y que nunca antes estuvo más sólido que ahora. Un pueblo esperando que le den cajitas, 500 pesos, un pote de aguardiente, 2 cajitas de espaguetis y un abrazo. Los haitianos haciendo y deshaciendo, y todavía nos llaman patria. Un Hipólito traidor, un PRM que no prende, una izquierda que no sabe lo que quiere, un PLD dividido en 27 cuadritos y un partido reformista convertido en una auténtica letrina. ¿Dónde vamos a parar? Dígame usted, doctor Balcácer. Bueno, amén de que los empresarios, los grandes empresarios, principalmente los granjeros del sector, dentro del sector porcino, pícola, empleando a los haitianos. En el sector empresarial de la construcción, esos empresarios los haitianos. No, tenemos problema con la señal de David. Tenemos problema con la señal. Vamos entonces, lo que David entra en acción, a ver qué pasa en el mundo con otras noticias. El líder opositor venezolano y presidente encargado Juan Guaidó denunció este jueves que las fuerzas de seguridad se presentaron al apartamento de su esposa en un claro intento de intimidarlo.
En este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar, denunció Guaidó en momentos en que presentaba ante seguidores un plan con el que busca rescatar a Venezuela de su grave crisis económica. El mandatario interino expresó que su hija de 20 meses estaba en el apartamento en Caracas. La policía pareció abandonar el lugar poco después de su llegada. Los vecinos del sector se apresuraron de inmediato al frente del edificio de apartamentos, golpeando cacerolas. Estados Unidos trabaja intensamente para apoyar a Venezuela en la salvaguarda de sus activos en el extranjero. El miércoles, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, sostuvo una reunión con ejecutivos de Citgo Petroleum Corporation, el octavo mayor refinador de petróleo de Estados Unidos y el principal activo extranjero de Venezuela. Bolton publicó en su cuenta de Twitter fotografías del encuentro y escribió: "Los Estados Unidos continúan trabajando para asegurar que los beneficios económicos de los recursos de Venezuela no sean atribuidos a Maduro y sus amigos". El Parlamento Europeo hizo un llamado este jueves a los Estados miembros de la Unión Europea para que reconozcan al líder de la oposición, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. El bloque de 28 miembros todavía está definiendo su posición respecto a la crisis en ese país. La legislatura europea aprobó la votación por 439 a 104, una resolución que también condena la continua violencia y la detención de periodistas que están cubriendo los sucesos en la nación suramericana. Uruguay figura entre los países del continente americano mejor ubicados en el ranking anticorrupción de Transparencia Internacional. El gobierno de Uruguay celebró la ubicación obtenida en el ranking anticorrupción presentado por la organización Transparencia Internacional. El trabajo evaluó a 180 países y territorios y los ubicó de acuerdo al nivel de percepción de corrupción en base a opiniones de expertos y empresarios. Transparencia Internacional subrayó que América Latina y el Caribe continúan sin lograr ningún avance serio contra la corrupción. Leonardo Luzzi, Montevideo. Al cierre, el Ministerio de Exterior de Francia exigió a las autoridades venezolanas que dejen en libertad a dos periodistas galos del canal de televisión TMC. Los profesionales de la prensa fueron arrestados este jueves. La Cancillería dio a conocer en un comunicado que ha estado en contacto con las autoridades en Caracas y citamos: "Desde el momento en que nuestros compatriotas fueron arrestados, estamos donde quiera que estés, con noticias locales, nacionales e internacionales". Seguimos con David. Hubo un problema con la comunicación. Adelante, continúa con el análisis sobre Dominicana. Con relación a la problemática haitiana, si nosotros entre gobierno, porque el gobierno es el responsable del mantenimiento de la soberanía nacional, de la independencia nacional, de la autonomía del pueblo dominicano. Claro que el gobierno, ese gobierno representativo, ese gobierno republicano, ese gobierno que basado en una constitución hecha por los dominicanos, creada por los dominicanos, debe de preservar. Pero también estos empresarios que por no aumentar el salario a los dominicanos, en caso que se apoyan en esta migración ilegal, perversa, parte también de los sectores mafiosos de Haití que negocian con dominicanos para traerlo a esta gente especial en esta gran destrucción, pero bajo, con bajo salario. Los dominicanos que emigran tienen que tomar la yola para todos a Puerto Rico, a correr el riesgo de perder la vida allí, porque no hay una política por parte del gobierno central y por parte de actores empresariales y que tienen que ver con el mantenimiento de como libre, como estado autónomo. Son los de Haití para y nosotros prácticamente perder la soberanía nacional. Ya no es raro usted ver un soldado haitiano formando parte del ejército dominicano, un oficial que de aquí, eso, y a reunirse con tomando, porque la de Dios. Tenemos problemas.
Tenemos problemas con la señal. Tenemos problemas con la señal. Vamos a ver. Vamos a una pausa. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el internet. Aunque... tú estás conmigo, gracias. Representantes de Uruguay y México asistieron a la sede de la ONU para conversar con el secretario general del organismo. México y Uruguay buscan incluir al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en las conversaciones que esperan iniciar el próximo 7 de febrero en Montevideo, Uruguay, para tratar en condición de países neutros la situación de Venezuela. Estefan Dujarric, vocero de Guterres, confirmó el encuentro que tuvo lugar este viernes en la ONU con los representantes de las misiones de estos dos países. Las expectativas son conocer brevemente las iniciativas de México y Uruguay. Obviamente, varios actores y la comunidad internacional tienen un papel clave que desempeñar para ayudar a construir el diálogo. El vicepresidente estadounidense Mike Pence se reunió este viernes con la diáspora venezolana en Miami. Allí habló Carlos Vecchio de Mari, encargado de negocios del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos. Es hacer todo lo que podamos para lograr el cambio político en Venezuela. Y hemos pedido que la comunidad internacional nos acompañe para que cese la usurpación, para que podamos establecer un gobierno de transición y finalmente podamos convocar a elecciones libres y transparentes. Esa es nuestra lucha. Y hemos pedido la solidaridad también del pueblo para ayudar a nuestra gente que sufre con la ayuda humanitaria, y hemos recibido un compromiso de la administración Trump y el vicepresidente Pence para avanzar y enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Termino ya con esto. El momento es ahora. Venezuela está preparada para el cambio. Podrán extender la agonía, pero jamás van a poder detener el cambio. Y estoy convencido que ese espíritu que recoge nuestra acta de independencia del 5 de julio está más presente que nunca, y vamos a rescatar ese sueño eterno de querer vivir y morir libres en nuestra tierra. Que Dios bendiga Venezuela. God bless America. Que viva Venezuela. Que viva nuestro pueblo. Sigamos avanzando con mucha fuerza. Lo vamos a lograr. ¿Qué significaría que Estados Unidos otorgue posible ayuda militar estadounidense a Venezuela? Desde el inicio de su presidencia, Donald Trump y sus asesores más cercanos repiten las palabras: todas las opciones están sobre la mesa, refiriéndose a las posibles acciones sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos. La imagen del principal asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, en la que sostiene un cuadernillo amarillo con las palabras 5.000 soldados a Colombia, ha dejado más preguntas que respuestas sobre... Bueno... todas las opciones sobre la mesa, dice el presidente de nuevo. Martín Cabreja, gracias por estar ahí. Antonia Glendis Cabarca León desde España, gracias. Anthony, por estar ahí. Jay Bautista, feliz lunes. Querido Boli, gracias. Paula Delgado Martínez, gracias por acompañarnos. A Mayra Rosado, gracias Mayra por estar ahí. A Gabriela Estrella, gracias Gabriela por acompañarnos. Pilar Santos, Julio Vázquez, querido Julio, gracias. Gracias a Jackie Luna, Gisela Sánchez, gracias. Belkis Enríquez, gracias. A Diana Estrella también, gracias. Gracias por estar ahí. Los neoyorquinos debemos estar preparados. Van a aumentar a Uber. Demasiado alegría para durar tanto. Escuchemos el informe del aumento del transporte de Uber en Nueva York. Este viernes comenzaron los aumentos en los precios de Uber. No todos los conductores saben del incremento, pero en su aplicación, Uber ya advierte que la comisión de taxis y limusinas exige un sueldo mínimo de $17.22 la hora, esto después de gastos. Buena noticia, porque así ya uno se entusiasma más a hacer lo que es de trabajo. Heriberto pagó más de $30 por un viaje en Uber de más de 4 millas. Él aprueba el aumento. Porque los que manejan Uber también tienen que hacer... como pagar su renta. Esta medida no aplicará para Lyft o Juno, empresas que el próximo 18 de marzo se presentarán ante la corte tras la demanda que interpusieron, argumentando que esto afectaría su competitividad. Vladimir dice que está pensando en dejar de trabajar para Lyft debido a que no garantizan un sueldo mínimo. No me va a convenir a mí tampoco, yo lo hago los dos. Lo que hago entonces es que pago a Lyft y nada más me quedo con Uber. Pero este fin de semana también inicia un cobro adicional a usuarios de taxi y Uber que hagan viajes de la calle 96 hacia el sur. Este cobro sería por tarifa en la zona designada.
el cual añadiría $2.75 a usuarios de servicios que se solicitan por celular y 75 centavos por persona en viajes compartidos. Los usuarios de taxis amarillos pagarían $2.50. En la base de taxis especiales Reino Car, esta noticia hace pensar a conductores que podrían perder clientes. Algunos 70, un 80%, porque ya casi nadie va a querer pagar sobre el mínimo que está, vamos a suponer, de $7, sobre ahora un aumento de 2 puntos y pico. Este viernes, aún se veían pasajeros alzando la mano. Sin embargo, ahora algunos pensarán dos veces la frecuencia con la que usan los taxis. Porque me da mucho dinero. A veces uno coge un taxi por 4 o 5 bloques, entonces no vale la pena. Este aumento hará que al subir a un taxi amarillo en una gran parte de Manhattan, la tarifa inicial sea de casi $6 solo por ingresar al automóvil. ¿Qué le parece, Cholito? Vámonos a África. Paz en Sudáfrica. La Unión Africana ha comunicado que se ha alcanzado un acuerdo de paz entre el gobierno de la República Centroafricana y 14 grupos armados. El organismo medió en las conversaciones mantenidas en Jartum, la capital de Sudán. El sábado dio a conocer su resultado positivo. Desde 2013, la República Centroafricana ha estado sufriendo una serie de enfrentamientos entre rebeldes musulmanes y milicias cristianas. Las Naciones Unidas han enviado cerca de 14.000 efectivos de las fuerzas para el mantenimiento de la paz al país. Por el momento no se han revelado detalles del acuerdo, pero podría incluir una amnistía para los combatientes. En el último año, la lucha se ha intensificado debido a las disputas por recursos como el oro o los diamantes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha señalado que 1.5 millones de niños necesitan alimentos y que miles han sido reclutados como soldados. Cambiamos y vamos ahora a tecnología. Secretos, robo, Huawei. ¿Qué pasa? Las autoridades estadounidenses han presentado varios cargos penales contra Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones, su directora financiera y varias de sus filiales. El lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que habían presentado 23 cargos repartidos entre Nueva York y Seattle, con 13 y 10 cargos por caso respectivamente. En Nueva York, la fiscalía ha imputado a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, y a varias de sus filiales por fraude bancario, mientras que en Seattle se han presentado cargos contra dos filiales por robo de secretos comerciales. Los fiscales dicen que varios ingenieros de la firma sacaron fotos a escondidas de un robot de la empresa estadounidense T-Mobile, diseñado para probar teléfonos móviles, e incluso robaron una de sus piezas. Además, señalan que la firma al completo estaba involucrada en la conspiración para sustraer secretos y que se les ofrecían pagas extra a los empleados en función del valor que tuviera la información robada a otras empresas. En declaraciones a la prensa el lunes, el director del FBI, Christopher Wray, dijo que Huawei había robado propiedad intelectual de valor de una empresa estadounidense de forma intencionada y sistemática. Entre tanto, que Wen Ku, portavoz del Ministerio Chino de Industria y Tecnología de la Información, ha criticado a Estados Unidos diciendo que los cargos se han presentado sin prueba alguna que los sustente. Bien, de ese robo de tecnología, entonces nos vamos a Egipto. Ayer, descubrimiento gigantesco de momias. Escuchemos. Un grupo de arqueólogos descubrió más de 40 momias en una tumba antigua de la región central de Egipto. Funcionarios del Ministerio de Antigüedades ofrecieron una rueda de prensa el sábado en Minya para dar a conocer el descubrimiento de la tumba a 9 metros bajo la superficie en un sitio arqueológico. Los funcionarios señalan que al parecer las momias son de hace 2.000 años y que 12 de los cuerpos eran de niños. Señalan que las momias están embalsamadas en papiro y tienen decoraciones relativamente sencillas, lo cual indica que pertenecen a gente de clase media. Los arqueólogos también descubrieron una vasija en la que al parecer se almacenaron alimentos. Asimismo, había un chacal momificado, del cual se piensa que tiene un significado religioso. Los arqueólogos esperan que los artículos descubiertos sirvan para comprender mejor cómo era la vida de la gente común en esa era, así como sus costumbres religiosas. El ministro de Antigüedades, Khaled Al-Anani, dijo que la excavación acaba de empezar y expresó su deseo de que haya más descubrimientos. Nada, con eso de las momias de Egipto cerramos el programa de hoy. Buenos días, David. Buenos días. Sí, cerramos señalándole a América y al mundo que tembló la tierra en
República Dominicana a las 10:47 hora en el Caribe. 10:47, un fuerte temblor de tierra en Santo Domingo. Noticia en desarrollo. No conocemos hasta ahora el epicentro que originó dicho temblor de tierra en la República Dominicana y el Caribe. Adelante, Bolívar. Bien, a ustedes gracias por la sintonía. Será hasta mañana. Despedimos hoy esta transmisión con el informe final del presidente de la Junta de Elecciones del Salvador, Julio Olivo. 54.207 votos, 53.78%. La coalición obtiene el 31.62%, equivalente a 737.412 votos. El FMLN, el 13.77%, equivalente a 321.274 votos. El partido Vamos, el 0.81%, equivalente a 18.925 votos. Agradecemos a los integrantes de las 9.568 juntas receptoras de votos, miembros de GED y GEN, trabajadores y trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral, nuestro reconocimiento por haber cumplido con la misión encomendada. El TSE, como máxima autoridad en materia electoral, ha cumplido también la misión encomendada en el escrutinio preliminar, al haber garantizado el ejercicio al sufragio de todos y todas las salvadoreñas, teniendo además la obligación de proveer resultados confiables, veraces y transparentes. Quedaremos a la espera del escrutinio final, que según nuestra ley es precisamente en donde se dan los resultados definitivos de la elección. Estos son resultados del escrutinio preliminar, porque nuestra legislación reconoce un escrutinio preliminar de las tendencias que ya les he hablado, irreversibles, y tenemos que verificarlos y confrontarlos con el escrutinio definitivo que termina o que inicia precisamente 48 horas después de esta elección. Agradecemos profundamente la labor de vigilancia que da fortaleza y legitimación al proceso electoral y contribuye también con la consolidación de la democracia de nuestro país. Menciono las entidades siguientes: los vigilantes de cada uno de los partidos políticos contendientes en esta elección, la Junta de Vigilancia Electoral aquí presente, integrada por todos los partidos políticos legalmente inscritos, a la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Agradecemos también el papel jugado por las misiones de observación internacional, entre ellas la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Uniones, CELA, entre otras. Agradecer a nuestros cooperantes también, al PNUD, al Centro de Criptología del Reino de España, al Instituto también Irlandés para la Democracia Multipartidaria. Y finalmente agradecer la participación también en el diseño y ejecución del Plan de Seguridad Electoral implementado este día, a cargo de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y Protección Civil. Agradecer también a las instituciones del Estado que han colaborado en este proceso electoral, al Ministerio de Educación, que prestó más del 90% de los que sirvieron de centros de votación. También a la CIGET, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, entre otras. Muy buenas noches. Martito Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.